In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad alta idei. Ad tempi identificarci in tutte mia. Giudica me Deus, e discerni causa mea, mediante nomine Santa. Ab hominis iniquo et doloso ego ego. Quia tu es Deus, fortitudo mea, quale mea reculisti et quale tristis in cielo. Tua figli, benignus. E vite lucem tua, e veritatem tua, ipsa me deduxem, et aduxem, in monte santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo ad altare te, ad Deum identificati ventute in mia. Confitebor divi in cidera Deus, Deus meus, quae tristis est, anima mea, et quae conturbaste? Sea intero, quoniam ad confitebor divi, salutare putus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum identificati ventute mia. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Santis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Santis Vobis Fratres, Quia pravini mis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Quideo precor Beato Maria semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptista, Santos Apostolos Petrum de Paulo, Omnes Santos Vos Fratres, orare pro me ad Dominum Deum Nostrum. Miseriato tui omnipotens Deus, et dimissi peccatis suis, perducat te ad vitam aeterna. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Santis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Santis, et Divi Padre, quia peccavi dimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beata Michele Arcangelum, Beata Ioanna Baptistam, Santos Apostolos Petro et Paulo, Omnes Santos, et Te, Padre, orare pro me, ad Dominum Deum Nostrum. Miserere vestri omnipotens Deus, et miserere vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia, absolutionem, remissionem peccatorum nostrorum, viva nobis omnipotens et misericordominus. Amen. Deus, tu conversus vivificabis nos. Et flex tua recabitur in te. Ostende nobis Domine, misericordiam tua. Et salutare tu unta nobis. Domine, exaudi orationem meam. Et clamor meum sancte vene. Dominus vobis tuum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Inclina, Domine, aurem tuam ad me, et exaudi me. Salvum fac servum tuum, Deus meus, esperante in te. Miserere mihi, Domine, quoniam ad te clamavi tota die. Rectifica anima servitui qui ad te, Domine, anima mea levavi. Gloria Patri et Filio
Santo. Sicura in principio e non per sempre, ed in secula seculorum. Amen. Inclina Domine aurem tuam ad me, ed exaudi me. Salum fac servum tuum, Deus meus, esperante mite, miserere miti Domine, quoniam a te clamavi totalie. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra vas omnibus omnia voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gracias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filium unigenite, Jesus Christe, Domine Deus, animus Dei, Filius Filii, qui donis peccata mundi, miserere nobis, qui donis peccata mundi, suscite deprecationi nostra, qui sedes ad estra patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe, cum sancto et spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Ecclesia tuam, Domine, miserasse continuata mea mundi et muniat, et quia sine te non potes salva consistere, tuo semper mundere guernetu. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivite regna, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ostium nostrorum quesum Domine, perdi superior, et eorum contumacium dextere tue virtute prosterne. Omnipotens sempiterne Deus, qui respices terra, et facis terrae, falsum equentibus, propiciae supplicibus, ut cuius iam terra fundamenta concupiscente in espabimus, remediciam conditionis eius, sanate juiter sensiamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivite regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Incurre en algún delito, vosotros que sois espirituales,
amonestadlo con espíritu de mansedumbre, y consideraos a vosotros mismos, para que no seáis también tentados. Sobrellevaos mutuamente y así cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguno cree ser algo, no siendo nada, él mismo se engaña. Mas pruebe cada cual su obra, y así tendrá gloria solo en sí mismo y no en otro. Porque cada cual llevará su propia carga. Y el que es enseñado en la palabra de Dios, asista con todos sus bienes al que le enseña. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y así el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo recogeremos el fruto, si no desfallecemos. Y así, mientras tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a aquellos que por la fe son de nuestra misma familia. Debo gracias. Bonum est confiteri Domine, per sale nomini tuo altissime, ad annunciantum mani misericordiam tuam, et veritatem tuam per nocte. Alleluia, alleluia, quoniam Deus magnus Dominus, et rex magnus super omnem terram, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a ti, Domine. En aquel tiempo iba Jesús a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos una gran muchedumbre. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, e iba con ella gran acompañamiento de gente de la ciudad. Luego que la vio el Señor, movido de compasión por ella, le dijo: no llores. Y se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Dijo entonces: muchacho, a ti te digo, levántate. Y se sentó el que había estado muerto, y comenzó a hablar, y lo entregó a su madre. Con esto los sobrecogió a todos gran miedo, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El Evangelica dicta, teleantur nostra delicta. Laudamus Christi.
queridos hermanos en el Señor, hoy, en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, menciona algo que yo considero que en este momento histórico que nos está tocando vivir, viene en primerísimo lugar directamente de Dios nuestro Señor. ¿A qué me refiero? Me refiero a la amonestación. Dios está amonestando a toda la humanidad, pero muy concretamente a toda la Iglesia Católica. Pero la generalidad de los fieles no se dan cuenta, en un primer momento, de esa amonestación. Entonces, el Señor nos encarga a los sacerdotes de que en su nombre amonestemos a toda la Iglesia. Muy directamente, muy concretamente a la Iglesia. Y es una amonestación que entonces, a través nuestro, llega y debe llegar a toda la humanidad. Hermanos, ¿una amonestación en qué sentido? ¿Por qué motivo? Porque no se está viviendo la relación con Dios que debe vivirse. No se está viviendo la relación con Dios que debemos vivir los católicos muy expresamente. No se está viviendo. Por eso, queridos hermanos, siento entonces que el Señor me está pidiendo desde hace tiempo, pero muy especialmente en estas últimas semanas, y por tanto en este momento actual que nos toca vivir. Y recuerden que cuando digo momento, no me refiero al momento del minuto actual solo, sino que me refiero a esta época que nos ha tocado vivir. Hermanos, debemos renovar la vivencia de una virtud que muy poco se menciona y que, sin embargo, algunos teólogos la colocan entre las, como la cuarta virtud teologal, y otros la mencionan también como una de las virtudes morales o cardinales. O sea, es una virtud que está entre las más importantes virtudes que todo católico debe practicar. Me refiero a la virtud de la religión. Recordemos que las tres virtudes que normalmente se mencionan como teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Y tienen precisamente una relación muy directa con Dios. La relación del ser humano para con Dios. La fe, creer en Dios. La esperanza, creer en la vida eterna en la cual estaremos glorificando eternamente a Dios. Y la caridad, pero la caridad teologal, aquella caridad que nos lleva a amar a Dios sobre todas las cosas, antes que a nosotros mismos, antes que a los seres
queridos de la familia, antes que a los conocidos, antes que al ser humano en general, antes que amar a las cosas materiales, temporales, pasajeras, debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Son las tres virtudes teologales. Y luego las virtudes cardinales: justicia, sabiduría, fortaleza, templanza. Y entonces, entre estas virtudes tan importantes, dense cuenta, hermanos, de algo muy curioso. Hermanos, no se menciona casi nunca la virtud de la religión. Y sin embargo, la virtud de la religión es importantísima. Importantísima. Y podríamos, hermanos, abundar y sobreabundar sobre este tema, pero voy a concretarme a los puntos esenciales. Hermanos, ¿en qué consiste entonces la virtud de la religión? Dicen algunos teólogos, muy acertadamente, la virtud de la religión es aquella que inclina al hombre a dar a Dios el culto debido como primer principio de todas las cosas. Primer principio de todas las cosas. Dios es el primero en todo. Y a Él entonces debemos darle el culto debido. El culto de religión. Ahora bien, hermanos, si comenzamos a hablar de la virtud de religión, tendríamos que decir muchísimas cosas. Pero quiero y necesito, impulsado por Dios mismo, llegar a algo muy concreto de la virtud de la religión. Pero para poder entender lo que ahora voy a decir, hermanos, tenemos que tener muy en cuenta que la virtud de la religión tiene varios actos a través de los cuales se ejercita esa virtud. Esos actos los podemos dividir en dos grupos: los actos internos de religión y los actos externos de religión. Los actos internos de religión son dos: la devoción y la oración. Y entre los actos externos hay varios, pero no los voy a mencionar todos para no alargarme más de la cuenta en este momento. Me voy a referir expresa y únicamente a uno de esos actos externos de la virtud de la religión. Pero, antes de mencionarlo, hermanos, debemos tener muy en cuenta que este acto al cual me voy a referir, al mismo tiempo que es un acto externo, que se debe manifestar en lo externo, debe también manifestarse en lo interno. Si este acto no lo realizamos internamente, la realización externa podría caer en pura hipocresía, en pura apariencia. Por eso, queridos hermanos,
Este acto que ahora voy a mencionar de la virtud de la religión tiene que ser, primero que todo, interno. O sea, tiene que estar fundamentado en nuestra razón y tiene que estar fundamentado también en nuestros sentimientos, en nuestros afectos, en nuestra voluntad. Si este acto de la virtud de la religión no está fundamentado internamente en esto, hermanos, sería hipocresía, sería apariencia, no tendría ningún valor. Por eso yo digo que este acto tiene que ser interno y externo. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a algo que es muy claramente importante en el carisma propio de Opus Cordis Eucharistici, pero que no es exclusivo, no puede ser exclusivo de los miembros de nuestra obra. Todo católico tiene que vivir. Lo mencionamos prácticamente todos los días y ojalá varias veces. Hermanos, me estoy refiriendo a la adoración. Este es el tema principal que el Señor quiere que hoy, queridos hermanos, fortalezcamos en todos nosotros. El acto de adoración. Que lo fortalezcamos, voy a repetirlo, interna y externamente. Que lo manifestemos interna y externamente. Porque si no lo vivimos internamente, no valdría de nada. Serían palabras que se lleva el viento. Serían gestos hipócritas. Hermanos, la adoración, repito, fundamentada en nuestra razón, fundamentada en nuestros sentimientos, en nuestros afectos, fundamentada en nuestra voluntad, tenemos que manifestarla también externamente. ¿Por qué? Porque Dios está entre nosotros. Dios está entre nosotros. ¿Qué importante es esto? Podría continuar hablando sobre esto, pero me voy a centrar, como ya lo he insinuado, exclusivamente en este acto de adoración. Porque tenemos que renovar, tenemos que fortalecer el paso del tiempo y, además, las carreras que hoy día hay en la vida humana pueden hacernos caer en el olvido de cómo tenemos que adorar al Señor. Ahora bien, hermanos, ¿cómo manifestar entonces externamente la adoración? ¿Y por qué tenemos, y de qué manera muy especial tenemos que manifestarla externamente? Permítanme que repita una vez más algo que prácticamente todos los días lo digo. Hermanos, Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, sin dejar de ser Dios, se hace hombre y toma nuestra naturaleza, sin dejar de ser Dios. Es hombre y es Dios.
y se queda entre nosotros precisamente por el misterio de la Eucaristía. Hermanos, como tantas veces lo digo y lo diré cuantas veces sea necesario, la presencia de Jesús en la Eucaristía no es una presencia pasiva, es una presencia activa, oblativa, sacrificial. Cristo permanece en la Eucaristía para perpetuar a lo largo del tiempo y en todo el mundo su sacrificio salvífico. Pero ahí está. Sin embargo, no siempre estamos delante de Él. No siempre estamos en el templo. Por eso, tenemos que recordar una frase muy clara de Jesús que dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 7. Porque pobres siempre los tenéis con vosotros. Y cuando queráis, podéis hacerles el bien. Pero a mí no siempre me tenéis. A mí siempre no me tenéis. No siempre me tenéis. Voy a repetir, hermanos. No solamente ese texto de San Marcos, voy a repetir también otros textos del mismo San Marcos, en el mismo capítulo, providencialmente en el mismo capítulo 14, unos versículos más adelante, concretamente del 22 al 24, Jesús también nos dirá, no nos lo dice, lo hace. Mientras comían, tomó pan, bendiciéndolo, lo partió, se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomando el cáliz, después de dar gracias, se lo entregó y bebieron de él todos. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por vosotros, por muchos. Queridos hermanos, Jesús insiste, Él está realmente presente en la Eucaristía. No es un símbolo, no es un recuerdo, es presencia viva. Para poder ser presencia oblativa, es presencia viva, actual, perenne. Y por eso, queridos hermanos, nosotros podemos entonces dirigir nuestra actitud de adoración, nuestro acto de adoración, para cumplir con la virtud de religión, directamente a Jesús. Dios con nosotros, donde está la Eucaristía. Tenemos que entonces adorar a Dios en la Sagrada Eucaristía. Muy especialmente, por supuesto, entonces, cuando ingresamos al templo y de una u otra forma, sea en la puerta, en las últimas bancas del templo, o sea en el medio del templo, o sea muy cerca del presbiterio, muy cerca del sagrario, donde quiera que sea dentro del templo, tenemos que tener una actitud de adoración. Por eso, queridos hermanos, podemos también leer en
versículo 11. Se refiere a la adoración que realizan los magos cuando llegan ante Jesús, niño. Dice, llegando a la casa, vieron al niño con María, su madre, y de hinojos le adoraron, y abriendo sus cofres, le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. Hermanos, ¿por qué este momento de la adoración de Jesús como niño? ¿Por qué? Porque nos da un detalle muy importante. Se postran de hinojos. O sea, se postran de rodillas. Insisto en esto, queridos hermanos, porque incluso en los últimos meses y en las últimas semanas he podido ver católicos que, ingresando al templo, pasando delante del sagrario o acercándose al sagrario, sea en el centro o sea a un lado del presbiterio, no hacen la genuflexión y tienen incluso actitudes de indiferencia hacia Jesús sacramentado. Hermanos, yo recuerdo que especialmente antes, en los tiempos anteriores, lastimosamente ya no tanto, pero todavía, gracias a Dios, todavía en muchos lugares se hace la diferencia de genuflexión cuando Jesús está reservado en el sagrario o está en el copón, a cuando está expuesto en la custodia durante la hora santa, o cuando ya está fuera del copón, fuera del sagrario, durante la Santa Misa, si los fieles pasan, y al decir fieles me refiero a todos los católicos, sean seglares, sean religiosos, sean religiosas, sean miembros de institutos de vida consagrada, sean sacerdotes, sean obispos, sean cardenales, sea el Papa, todos somos fieles de la Iglesia. Cuando pasamos delante de Jesús en el sagrario, debemos hacer la genuflexión con una rodilla. Pero, si Jesús está ya fuera del sagrario, fuera del copón, expuesto sobre el altar, o expuesto en la custodia durante las horas santas, o en las 40 horas de adoración que se realizan en algunos lugares, en algunas épocas del año, hermanos, si Jesús está expuesto, visible, si la hostia sagrada, el cuerpo de Jesús, está expuesto visiblemente, deben ser dos rodillas. Solamente el sacerdote puede hacer genuflexión de una sola rodilla ante Jesús expuesto. Durante la Santa Misa. Durante la Santa Misa. En los demás momentos, en las otras oportunidades, también el sacerdote debe hacerlo con las dos rodillas. Y estoy recordando estos detalles de la genuflexión porque, hermanos, es importante que el ser humano viva la adoración como debe ser, que la adoración se viva como debe ser. A ese respecto, queridos hermanos, voy a permitir también leer la
definición que algunos autores teológicos dan de adoración. Dicen, es el acto externo por el que testimoniamos el honor y la reverencia que nos merece la excelencia infinita de Dios y nuestra sumisión ante Él. Qué importante, hermanos, saber esto para vivirlo. Vivirlo con la razón, con los afectos, con la voluntad y con el cuerpo, interna y externamente. Hay que vivir esto. Quien no viva esto, hermanos, cuidado. Quien no adore a Cristo nuestro Señor con todo su ser, puede estar cayendo, incluso, cuidado, en pecado grave de desprecio contra Cristo nuestro Señor, Dios y hombre verdadero. La genuflexión, por tanto, es importante, hermanos. Es importante la genuflexión. Y podría insistir en otras actitudes también, en otros actos de la virtud de religión. Pero, hermanos, me voy a contentar por hoy en insistir la importancia y la urgencia de renovar el acto de adoración como parte importante de la virtud de religión. Cumplámosla con la fe, cumplamos con la esperanza, cumplamos con la caridad teologal, cumplamos con la sabiduría, cumplamos con la justicia, cumplamos con la fortaleza, cumplamos con la templanza, cumplamos con todas y cada una de las virtudes, pero hermanos, cumplamos también con la religión. No dejemos de lado esta virtud importantísima. Es muy curioso, hermanos, que los verdaderos teólogos de la Iglesia, desde hace siglos, no la estén catalogando, la virtud de religión, entre las derivadas de las virtudes teologales, entre las derivadas de las virtudes morales o cardinales. No, la están catalogando dentro de estas virtudes, sea como teologal o sea como cardinal, pero es importante. Y me atrevería a decir que es la más importante, después de la fe, la esperanza y la caridad, la más importante es la virtud de religión, que debe manifestarse continuamente en nuestras vidas con el acto de adoración. Hermanos, adoremos a Dios, adoremos a Jesús hostia, adoremos a Jesús hostia, guardando el respeto debido delante de Él. Que toda nuestra actitud sea de respeto y de adoración mientras nos estamos dentro de un templo, dentro de una capilla, dentro de un oratorio, en donde Él se encuentra bajo los accidentes de la hostia sagrada. Hermanos, adoremos al Señor. Y adorémosle muy especialmente por la forma de hacer la genuflexión. No omitamos la genuflexión cuando de una u otra manera pasamos delante de Él, verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar, en la Sagrada Hostia. Adoremos al Señor, adorémosle con amor, adorémosle con profundo respeto,
Adoremosle con todo el corazón. Adoremosle con todo nuestro ser. Alma, corazón, voluntad, cuerpo. Y hagamos correctamente la reflexión siempre que se debe hacer. No, la genuflexión ante Jesús en Eucaristía no es un simple acto. Es un acto importantísimo de parte de todo católico, ocupe el lugar que ocupe en la vida de la Iglesia. Solamente pueden sentirse excusados de hacer la genuflexión aquellos que tienen alguna grave enfermedad. Mientras no estemos gravemente enfermos, hermanos, manifestemos públicamente, demos testimonio de que creemos en Él, de que dependemos de Él, de que le amamos a Él sobre todas las cosas y por encima de toda la humanidad. Credo in un Deo, Padre omnipotente, Pater in cieli et terra, Visibilium omnium et invisibilium, et in unum Domino Jesum Christo, Filio Dei unigenito, et ex Padre natum, ad omnia saecula, Deum Deo, Lumen Lumine, Deum Deo vero, genitum non factum, consustantia in patri, per omnia facta sum, qui propter nos homines, et propter nostra salute, descendi de cielis. Et incarnatus et Spiritus Santo, ex Maria Divine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontius Pilato, passus et sepultus est, resurrexitentia die, secundum scripturas, et ascendit in cielum, sedet ad dextram Patris, et ite perpetuus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum glorificate, qui est Pater et Filio qui procedi, qui cum Pater et Filio simul adoratum et glorificatum, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, cum filio et unum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita venturi saeculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Expectans et fructavi Dominum, et respectis me, et exaudivit de peccatione mea, et immisit in hos meum canticum novum, hymnum Deo nostrum.
orate, fratres. Suscite ad Dominus sacrificium humanus tuis, ad laudem et gloria nomini sui, ad utilitate in corpore nostra, consumus sacrificium sui sanctum. Per omnia secula secula. Amen. Dominus vobis. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Amen. Sa Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. In mensus tuum est. Benedicta magistrum est, ecum est salutare. Nos tibi sempre, et ubique gratias agere. Domine, Sancte Pater, omnipotens et bene Deus. Qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod enim de Tua gloria, reverante, credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere servite in eco Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoreto et qualitas. Quam laudant angeli, altra arcangeli, cherubim quoquiam seraphim, qui non cessa clamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenus sunt celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Amém, de Deus.
Nobis quoque peccatoribus.
pero omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Preceptis salutaribus morici, et divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hominum, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Sempre nos amare. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini. Sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Thank you.
Agnus Dei, qui dolis peccata mundi, miserere nos. Agnus Dei, qui dolis peccata mundi, miserere nos. Agnus Dei, qui dolis peccata mundi, dona nos ex facie. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Thank you.
Creator della Omnipotenti, beato rimanere sempre a Cristo, beato venire al Cristo, beato Giovanni Battista, Santis Apostolis, Pedro e Juan, Omnibus Santis, et Dei Padre, qui al Carmine ministro di Passione, prego et opere, mea culpa, mea culpa, mea massima culpa. In Deo preco, beata Maria, sempre Vigine, beato Michele Arcangelo, beato Giovanni Battista, Santos Apostolos, Petrus et Paulus, omnes santos, et Dei Padre, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et miseratis vestris perducat vos a vita eterna. Amen. Indulgentia, absolutione, et remissione peccatorum nostrorum, tua nobis omnipotens et misericordiam. Amen. Exe agnus Dei, exe qui dolis peccata mundi. Domine, non sono dignus, potentes tecum meum, sed tanto libero, et sana cura mea. Domine, non sono dignus, potentes tecum meum, sed tanto libero, et sana cura mea. Domine, non sono dignus, potentes tecum meum, Thank you.
pães quem ego deleu, caramera es pro seculi vita. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Mentes nostras, de corpora, nos idea, Vesumus Domine, Domini Celestis operatio, ut non noster sensus in nobis, sed iuriter eius perveniat effectus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, vita cum vivita regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Protector noster, aspice Deus, et ab inimicorum noter fede periculis, ut omni perturbatione sumota, liberis tibi mentibus serviamus. Tuere nos, Domine, quesumus, tua santa sumentes, et terra quam vidimus nostris iniquitatibus cremente, superum unde firma, ut mortalium corda cognosca, et te indignante et aria fragile applaudire, et te miserante cesare, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, vite cum vivite regnat in unitate et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Ite missa est. Deo gratias. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a Dio Domine. In principio era el verbum erat ab Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio ab Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et in ipso factum est dicitur factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux omnium, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprendebo. Quid homo missus ad Deo, quid nomen erat Ioannis. Diveni in testimonium, ut testimonium peribere de lumine, ut omnes credere peribum. Non erat ille lux, sed ut testimonium peribere de lumine. Era lux vera qui illuminat omnem homine veniente in hoc mundo. In mundo erat, in mundus per ipsum factus est, in mundus eum non cognovi. In propria venit et sui eum non receperum. Coco d'autem receperum meum, dedi Deis potestatem filius Dei fieri, isque credum in nomine eius, qui nomen sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt.
Et verbum caro factum est, et habitabili nobis. Debitimus gloria meius, gloria quasi gentia Patri, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Madre di misericordiae, vita dulcedes et spes nostra salve. A te clamamus exsudi filii Eve, a te suspiramus gementes et plendes, in hac lacrimarum pari. Eia equa advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis posa exilium constende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei genitrix, ut in initiam promissionibus Christi. Oremus. Deus, refugium nostrum et virtus, populum ante clamantem propitius edifice, et intercedente gloriosa, et immaculata Virgine Dei genitrix Maria, cum Beato Joseph, eius sponso, a beatis apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus santis, quas per conversione peccatorium, pro libertate et exaltatione, sante matris ecclesiae, precis et fundemus, misericus et benignus ex audi, preguntem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michele Arcangeli, defende nos in preghiamo, contra la inquisizione et insidia, diaboli et soppressidium. In peri Deus, subjicet et peccato, ut per princeps et milicis celestis, Satana malios per spiritus malignos, quia la perdizione manifarum per pagante in mundo, divina virtus in inferno detrude. Amen. Cor Iesu sacratissimo, miserere nobis. Cor Iesu sacratissimo, miserere nobis. Cor Iesu sacratissimo, miserere nobis. Te adoro y te desagravio, oh Jesús hostia. Ahora y siempre, aquí y en todo lugar. Te adoro y te desagravio, oh Jesús hostia. Ahora y siempre, aquí y en todo lugar. Te adoro y te desagravio, oh Jesús hostia. Ahora y siempre, aquí y en todo lugar. Nuestra Señora del Fiat, que como contigo, vivamos el tiempo de la fe, en la oscura luminosidad de la voluntad santísima del Padre. Oh Padre, nos entregamos a tu gloria por Cristo, hostia inmaculada, la nación del Espíritu Santo, a través de la Iglesia Santa. San José, custodio de Jesús, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. San Pedro Perchesina, ruega por nosotros. San Pedro Cleomar, ruega por nosotros. San Manuel González, ruega por nosotros. Somos fuego de presencia y oración. En el nombre del Señor Jesucristo.
los cerramos en el fuego eucarístico. Por el reino de Cristo.